Son las 12:45. Akira está esperándome desde las 11, el pobre. Pero vamos, que ya voy para allá. ¡Sí! ¿Qué tal? Akira, ¿cómo estás? Un placer, ¿todo bien? ¡Hola! Sí que tienes rostro, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo entonces? ¿Cómo ha ido la pesca? Ahora ya tengo esto que te sigue, ¿ves? Ahora donde vayas ya te sigue la cosa sola. Mira. 65.000 yenes, unos $630. ¿Pero cómo puede ser? ¿Tan raro es? Sí, sí. El más caro es este, ¿no? 191.000. Ah, bueno, sí, sí, sí. Samurai Showdown es, ¿no? Sí, el Samurai Showdown. El virtual lo tiene y todo, con lo friki que es. Seguro. Sí, sí, ese lo tiene. Creo que lo enseñó en un video. Ese man tiene todo. Sí. Menos vergüenza. Bueno. Mira, el Def Jam. Fight for New York. ¿Lo conoces ese título? Sí, Def sí, Jam? Sí, lo he jugado. Eso es que tú eres muy rapero, Akira, en verdad. No, no. Tú eres como un raperín escondido ahí. Ahí tiene un sentimiento ahí. Claro, claro. Un retraído. Claro, claro, claro. El otro día te vi una pose ahí en Instagram y estabas ahí. Ah, que estaba analizando tu Instagram. Pillándome las poses, ¿no? Ahí adopté una forma. Bueno, aquí está el Resident Evil 2, ¿no? Biohazard. Cartucho en PAL, cuesta 85. ¿Y este está completo? Está completo porque no hay ninguna observación, ¿no? Si no, colocarían acá, sobre todo en tiendas tan serias como el Surugaya, normalmente se esfuerzan en poner de que falte el manual, ¿no? Y... unos 60 euros, 55 sí. euros. 57 euros aproximadamente. Oh. Bueno, esto es lo que estaba buscando yo. Castlevania. Pone este 2100 y ese 1800. ¿Qué diferencia le ves tú aquí? De repente atrás. De repente tiene una tonalidad más amarillenta, vale, ¿ves? Está un poquito más amarillento. Sí. Con esto vamos a hacer el especial de Halloween. ¿Qué te parece? Vale. ¿Quieres decir algo sobre el juego a la cámara? La verdad no. La verdad no mucho. No soy mucho de Super Nintendo, ¿verdad? Es una de las consolas que me he llegado a tocar mucho. Es espectacular. Bueno, David, ya has conseguido el Castlevania que estaba buscando. Ahora... el reto, vamos a ver qué movidas puedes hacer en el estudio y qué buena musiquilla le puedes sacar. Nos vemos ahí. Thank you.
Ride se hace así. Chavales, eso ha sido todo. Espero que os haya molado el Trap Halloween. Ya sabéis que mi nuevo álbum Low Bad Beats está disponible en todas las plataformas. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Su! Un saludo a Virtua Néstor, a Creativo en Japón, ¿a quién más? A Han, a Tuber y Arlan. Y a Arlan360. Estamos ahí en el grupito de WhatsApp cocinando. Venga, vamos a seguir con el vídeo.